Me llamo Gladys Hayward. Escribí al jefe de la sociedad misionera y me decía en su contestación que pasase por aquí si venía a Londres. Si está ocupado, esperaré. Un momento, por favor. Siéntese usted. El doctor Robinson la está esperando. Ha sido usted muy amable al venir. Gracias. Me decidí tan pronto como recibí su carta. No pude esperar más. ¿Dejó solucionados sus asuntos en Liverpool? Sí, claro. No había mucho que arreglar. He traído conmigo todo cuanto poseo. Entiendo. Bien, siéntese, por favor. Dígame, iré a las misiones, ¿verdad? ¿Van ustedes a enviarme a China? Eso es imposible. ¿Por qué? Lo siento muchísimo, señorita. La culpa es mía por no haber sido más preciso en mi carta, pero... ¿Qué motivos tienen para no enviarme? La vida misionera en China ofrece hoy muchas dificultades. No le hablo por hablar. He pasado allí un año que no lo olvidaré por mucho que viva. No sabe usted con lo que ha de enfrentarse. La suciedad, la miseria, además de un sinfín de peligros. Ya lo sé, nada de eso me asusta. Soy fuerte. Y no me importa trabajar. No es solo eso, no me comprende. No tiene usted ningún título. Enviamos a China solamente a personas con una educación y experiencia muy especiales. Claro, yo solo cursé la instrucción primaria. Y no he sido más que sirvienta, pero... Pero he leído, he estudiado mucho, he trabajado en la misión de Liverpool en mis días libres. Todo eso ya lo sabía yo por sus cartas. Y veo el gran interés que usted siente por China, pero... No es suficiente. Gracias de todos modos. ¿Tiene algún proyecto? No. Perdóneme usted. ¿Necesita algún dinero? Encontraré trabajo. Eso puede serle difícil. Hay por aquí mucho paro. Ya me arreglaré. No, espere un momento. Quizá yo pueda ayudarle. Mire, muchas personas se ponen en contacto con nosotros cuando tienen algún trabajo que ofrecer. Depositan su confianza en quienes les recomendamos. Tengo unas señas. Sir Francis Jamieson, el explorador, un amigo de las misiones en China. Será un verdadero placer recomendarle a él. Si tiene usted experiencia como segunda doncella. Sí, sí, la tengo. Para eso sí estoy titulada. Buenos días. Buenos días. ¿Qué me costaría un viaje a China, por favor? ¿China? ¿A qué lugar en China, señorita? A donde pueda llegarse con más rapidez. Exactamente 90 libras por barco. ¿Eso es lo más barato? No. Hay otro sistema. El viaje más barato es por tierra. El ferrocarril transiberiano. Solo cuesta 41 libras. Es mucho, pero está mejor. Desgraciadamente, es casi imposible. Mire, quiere acercarse aquí. Fíjese bien, esta es la ruta. Tiene que ir de Inglaterra a Holanda, cruzar Alemania, Polonia, Rusia, Siberia, hasta China. Es un camino muy largo, peligroso y lleno de dificultades. Pero sobre todo en estos momentos, la situación en la frontera ruso-china es delicada. Ambos países han enviado sus tropas, incluso ha habido graves disturbios. A mí eso no me importa. Pero, señorita, todo puede acabar en una guerra. ¿Y por qué van a meterse conmigo? Verá, Milfield se compromete a que lleguen sus clientes a sus destinos, a veces con dificultades, pero siempre con vida. Y hoy no podemos garantizarle su llegada viva a China, y menos aún por vía terrestre. Oiga, mire, yo voy ahora hacia Chelsea, que es bien cerca. ¿Quién va a garantizarme que llegaré allí con vida? ¿Quiere venderme un pasaje, por favor? Como usted quiera.
¿Para qué día? No lo sé, todavía no tengo las 41 libras. Sin embargo, le voy a dejar algo a cuenta y vendré todas las semanas. Se puede fiar de mí. Ya lo sé, señorita, pero nosotros no vendemos billetes a platos. Mire, cuando tenga reunido el total, venga por el billete. No, señor, no ahorraría. Así ya sé que tengo un pedacito de billete, es más seguro. Tenga, me quedo con esto y le doy lo demás. Es 1 libra y 5 chelines. ¿Es todo lo que tiene? No es suficiente para el primer pago. Ah, sí, señorita, pero no va usted a quedarse solamente con 4 peniques en el bolsillo. Eso es igual, hoy empiezo mi nuevo empleo. Sí, pero suponga que no le gusta el trabajo o no le conviene el sitio. Me convendrá. Bueno, dígame usted cómo se llama, por favor. Primero el apellido. La misión siempre envía gente de confianza. Pase. Gladys Aylward. Soy la señora Thompson, ama de llaves. La esperaba hace una hora. No se disculpe. ¿Tiene usted alguna experiencia? Sí, señora Thompson. He trabajado... Pronto lo veremos. Cobrará 19 chelines semanales. Librará los miércoles y un domingo alterno. ¿De acuerdo? Está bien, señora. Gracias. Pórtese bien. Hay más de 50 chicas en Londres por cada colocación. Venga a su cuarto. ¿Está usted enferma? No, es la maleta. El cuarto es pequeño, pero ventilado. Sí, gracias. Bien. Bueno, Gladys, ya está bien. ¿Por qué no se marcha de paseo siendo miércoles? Estaba sucio. Y como vendrán a tomar el té, no me parece bien dejarlo así. Buenos días. Buenos días, Sir Francis. Buenos días. ¿Se ha enfadado al verla? No lo creo. Únicamente ha dicho. Buenos días. Tenga el sueldo de la semana. Cuando vuelva esta noche se lo habrá gastado, como siempre. No le quepa duda, hasta el último penique. Con esto alcanzamos la suma de 24 libras y 9 chelines. Ya tiene la mitad del billete. En estos momentos estoy pasando el lado oeste de Siberia. No, todavía no. Mañana pasará. Mañana estaré mucho más lejos. Ahora voy a limpiar la cocina a otra señora. Dios la bendiga. Después serviré una fiesta de cumpleaños. Y eso hará otros 10 chelines. Trabaja usted demasiado. Lleva sin descansar 3 meses. No necesito descanso. Va a estar agotada cuando llegue a China. No lo crea. Iré con grandes energías. Aún tengo reservas. Adiós. Tarta de cumpleaños, Bessie, con una rosa amarilla. Gladys, ¿por qué has hecho eso? ¿Qué pasa? Gladys, cámbiese de ropa enseguida. Sir Francis la espera en la biblioteca. Sir Francis. Estando con sus amigos, fue a consultar un libro. Ciudades amuralladas de China. Oh. Sir Francis lo buscó en el estante y al no encontrarlo me llamó. ¿No lo habrá prestado usted? No, señor. Pues búsquelo enseguida. Y lo encontramos en su cama. Es un libro de mucho valor. Temo que la despida, Gladys. Adelante. ¿Y
Ya que ha venido recomendada por la sociedad misionera, sabrá usted distinguir entre el bien y el mal. ¿Tiene alguna disculpa? Siento mucho haberle disgustado, Sir Francis, pero trato muy bien el libro. Tengo mucho cuidado con todos. ¿Con todos? ¿Había tomado otros? Sí, señor. He leído todos los de ese estante que tratan de China y estoy en la mitad del otro. ¿Y no se le ocurrió pedirme permiso para llevarse los libros? Temí que me dijera que no. Necesito leerlos. Voy a ir a China y he de conocer sus costumbres. Sir Francis, ya he pagado la mitad del billete y si pudiera seguir trabajando aquí unos meses más... No me mare y siéntese. ¿Cómo es eso de que se marcha a China? ¿Es que la envía a la misión? No. No, dicen que no sirvo, Sir Francis. Me voy por mi cuenta. ¿Pero qué disparate, dice usted? ¿Sin trabajo, sin destino fijo, sin dinero? No. Pienso llevar ahorradas 5 libras después de pagar el billete. ¿5 libras? Dígame, hijita, ¿por qué? ¿Por qué ha de ser China? Es una corazonada. Todos tienen sus preferencias. La mía es China. Habla usted como las niñas bobas, parece mentira. Puedo ayudarles mucho allí. ¿Ayudarles en qué? Vamos a ver. ¿Tiene usted título de enfermera o profesora? ¿De qué va a ser? Quiero ser misionera. ¿Misionera usted? Siga mi consejo. No se mueva de aquí y continúe limpiando muebles. Esa es su misión. No, imposible. Yo no puedo saber por qué Dios me pide que vaya a China. Lo importante es que me llama, y puesto que me llama, iré. No me podrá detener ni usted ni nadie. Y si no puedo quedarme aquí para completar el dinero, buscaré otro sitio. Gladys, puede quedarse aquí. Gracias. Qué chica más testaruda, decidida a complicarse la vida. En fin, voy a tratar al menos de darle alguna seguridad en medio de su aventura. Creo que todavía tengo en China uno de mis amigos misioneros, Jenny Lawson. Una de esas mujeres que valen por 10. No es que le prometa nada con esto, pero le pondré unas líneas cuando vaya a marcharse. Habrá envejecido. Y seguramente le vendrá bien la ayuda de una chica joven. Aquí están las últimas señas. ¿Ha sujetado bien su pasaporte entre la ropa, como le dije? Cuando se lo pidan, dice que esperen y va al reservado de señoras. Recuerde que es ciudadana británica. ¡Pero si está el señor Martin! ¡Qué amable ha sido el venir! No hago más que cumplir con mi deber. Son unos bizcochos, los ha hecho mi mujer. ¿Es esta la expedición, Gladys? ¡Sir Francis! Se me olvidó darle esto en casa. Yo la he llevado conmigo en varios viajes. Le vendrá muy bien por las noches. Gracias, Sir Francis. La señora Thompson me trajo esto y el señor Martin unos bizcochos. Ah, perdone, el señor Martin, de la agencia de viajes. Creo que sería mejor colocar en su sitio el equipaje. Han dado un aviso. ¿Qué proyectos lleva? ¿A traficar con los nativos? No, es que voy a guisar yo misma para no gastar mucho. La he dicho que tome todo hervido. No se puede fiar de los extranjeros. Ah, muy precavida y muy inglesa. No olvide que la misión de Tianjin la pondrá en comunicación con la señora Lawson en Wanzhen. Al menos va usted hacia un sitio y ya es algo. Es mucho, Sir Francis. Sin su ayuda tal vez no habría podido irme aún. Ese pensamiento me tiene muy preocupado. Ya es la hora. No tiene miedo, Gladys. Todavía está usted a tiempo de arrepentirse. Yo lo haría. Adiós. Adiós, amigos.
¡Yurga! ¡Lleve galleche! ¡Yurga! Oiga, revisor. ¿Doctor? ¿Puede usted decirme lo que pasa? ¿Yurga? ¿Qué es Yurga? Ah, un Cristi. Hablar su idioma. Muy bien. ¿Puede decirme lo que pasa? Nosotros llegar Villa Yorga, usted tener que bajar. No, yo tengo billete hasta Harbin. Yes, Harbin, Yorga. Harbin estar en la frontera de China. Allí hay jaleo. Llegaré hasta donde pueda. Gracias de todos modos. Yo hablar mucho bien con usted. ¿Eh? Sí, mucho. Англичанка! А это что? Женщина! Это неприлично! Pues dejen ya de gritarme. No entiendo nada de lo que me dicen. ¿No han oído decir a ese señor que soy inglesa? ¡Angliski! Oh. Комиссар! О, товарищ комиссар! Позвольте. В чем дело? Ну, посмотрите. Вот, это женщина. Говорит англичанка. No puede estar aquí. Una mujer sola. Soldados, hombres, no morado. Su pasaporte, por favor. ¡Pasaporte! 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 ¡A ver, что здесь! ¡No, пошли вон отсюда! ¡Да скорее! Voy camino de China, pero tengo que parar... ¡Niet! Próxima estación, usted bajar. ¿Cuál es su profesión? ¿Maquinista? Pero en China no maquinarias. ¿Por qué ir allí? Aquí en Urs, maquinaria buena, tractores, muchos camiones. Usted quedará aquí. Maquinaria china, para. No, yo no entiendo de maquinaria. Soy misionera. Yo voy a China como misionera, con la Biblia. ¿Qué era? Ánimo, cristianos, más cerca está el cielo. ¡Постой! ¡Понял! ¿Qué dices? ¿Por qué me крестишься? Она молится. Ну, кому она молится? Значит, она священник. Ну, какое она священник? Ну, в Китае, может быть, нет? Пускай. Ну, хорошо, поезжай. Садись, голова. Садись. На сбогу. Thank you.
Hemos llegado. Muy valiente. No creí que podría conseguirlo. Baje de ahí. Esta es su casa. Pase y vea nuestro sucio palacio. Pero no se asuste demasiado. Lo arreglaremos. Parece que es muy grande. Por eso lo compré. Es una vieja posada. Vamos a abrirla de nuevo, usted, yo y Jan, mi cocinero. Se sorprende, ¿verdad? Usted no vino aquí para ser hotelera, sino para enseñar la santa palabra. Usted no vino a eso. Así es, Gladys, pero jamás estuve tan al norte de China. Muy pocos prisioneros han estado. Hay algunos en Sichuan, en Tianjin, en ciudades grandes, pero hasta ahora nunca hubo misioneros en Banqing, amiga. Muy pocos blancos han estado aquí. Gracias. Adiós y gracias. Verá, aquí llaman forasteros a los del pueblo de al lado y sospechan de ellos. ¿Cómo van a escucharnos a nosotras? ¿Cómo espera entonces llegar a ellos? Tenemos que encontrar un medio. Las caravanas de muleros pasan por aquí, duermen en las posadas y de día siguen viaje. Son una especie de noticieros de la China del Norte. Si conseguimos que alguno de ellos nos escuche y nos crea, habremos logrado extender nuestra fe a lugares remotos. Acompáñeme. Dentro todavía es peor. ¿Y por qué van a preferir nuestra posada? Porque nosotras les cobraremos igual que los demás por comida y alojamiento, pero les ofreceremos algo mejor. Primero, limpieza. Y luego historias, que a los chinos les gusta oír gratis mientras comen. Yo tengo una que contarles para que luego ellos la repitan. Hace mucho tiempo, en un pueblecito llamado Belén, nació un precioso niño. Es una idea maravillosa. Ah, el centro misionero de Shenzhen da a veces dinero, pero no son tan entusiastas. Venga ahora por aquí. Este es Yang, mi cocinero. Yang, la señorita Gladys, que viene a ser nuestra nueva ayudante. Yang lleva 20 años conmigo. Y para que vea que nuestra misión no es fácil, aún no es cristiano. Ah, está aquí porque los extranjeros le divierten. Ah, bueno, venga ahora a ver el resto. Oiga, ¿por qué está esto hecho así? Ah, es un can. Se calienta por debajo con este horno. ¿Un can? ¿Y para qué sirve? Es el lecho común. Hay muchos en todo el norte de China. Tenemos habitaciones, pero cuando llega el invierno, esta es la cama donde duermen todos. ¿Pero duermen juntos? 30, 40 o 50, a veces, completamente vestidos y sin cuidarse unos de los otros. Hace muchísimo frío, ya lo comprobará. Señora Lawson, voy a la compra. ¿Por qué no le acompaña? Sí. Así se dará cuenta del sitio donde ha caído. ¿Va a ir vestida así? Ah, tendrá que cambiarse de ropa. Mientras tanto, esperar en el patio. Los vendedores suben todo de precio cuando nos ven vestidas a la europea. Así la creerían una extranjera rica. ¿Rica? Oh, con esto. Con lo pobre que es aquí la gente, sí. Piense que está en China ahora. Sí. Sí, ya lo sé. Vaya a parecer usted china nativa. Vámonos. Señorita Jenny, yo quererla quedarse cuando ella morir. Oh, ya. Ella ser vieja, no vivir mucho. No hablemos de la muerte de los demás. Ser graciosa como ella. Bien, si quedar en China, yo quedar con usted. Yang, he tratado de aprender chino con un libro, libros, pero... no saben yo enseñar, nosotros señalar cosas, yo decir... ¡Oh! Shenzhen.
extranjeros llamar mandarín. Él como juez, muy importante, el decir morir y usted morir. Es hacer casa donde él vivir. Chinos llamar Xian Shanfu. Xian Shanfu. Xian Shanfu. ¿Y esas chicas son sus hijas? No exactamente hijas, más como mujeres, pero tampoco esposas. Voy a comprar allí. ¿Tardará mucho en comprar? Oh, sí, mucho. Primero preguntar, luego el decirme cuánto vale lo que quiero, yo decir no, irme, luego el llamarme, yo discutir, mucho, mucho tiempo. Bueno, yo daré una vuelta sola, luego volveré, espéreme. Sí, pero no olvidar, usted es el diablo extranjero aquí. Perdone, no quería hacerle ningún daño. Hombre era un ladrón. Se probó ante el mandarín su culpabilidad y fue ejecutado. Esa es su ley. Pero cortarle la cabeza. Tampoco el colgar a uno es agradable, y así se hace en Inglaterra, porque así es la ley. Pero es diferente. Esto es tan horrible, tan sangriento. Y después la gente. Las mujeres podrían estar asustadas y los hombres en aquel sitio del dragón chillándome y gritándome sin razón. Tenían razón. Ese sitio del dragón, como usted le llama, es solo para hombres. Ay, en China hay cosas tan horribles como en cualquier otro lugar. Niños que mueren abandonados, la gente devorándose entre sí, muchas cosas. Pero todo cambiará poco a poco con la ayuda del Señor. Y para eso estamos nosotras aquí, en estas sucias habitaciones, tratando de ayudarles. Es muy duro para una mujer joven, pero le aseguro que no se lo parecerá cuando tenga mi edad y mire atrás. Entonces le gustará. Ah. El albergue de la sexta felicidad. Oh, suena algo oriental, ¿eh? Sí. Sí. Pero Yan me dijo que todos en China se desean 5 felicidades. Poder, longevidad, salud, virtud... Y una muerte dulce al final. Sí, pero no mencionó ninguna más. ¿Cuál es la sexta felicidad? Esa tiene que encontrarla uno mismo. Cada persona escoge en su corazón la sexta felicidad. Vamos. Oh, hay mucho que hacer. Las ventanas, los balcones, el tejado. ¿Y no podríamos haber esperado un poco más antes de abrir? No, no podemos. He gastado ya toda la subvención que me envían para el año en este albergue y no podemos hacer nada más sin dinero. Pero no se apure, vendrá. Las caravanas de muleros pasan todos los días. Si consiguiéramos que alguna se detuviese aquí. Ah, esa es su misión. ¿Mía? Usted deberá salir a la puerta
como hacen las hoteleras chinas, y gritarles que pasen dentro. ¿Con mis 20 palabras en chino? Pregunte a Yang, él la enseñará. Muy bien. Señora Lawson, ¿qué hace usted ahora? Preparando esto para que las mulas no caigan una sobre otra. Pero esas balas son muy pesadas. Déjeme, vamos, no me entierre antes de morir. Si quiero que entren los muleros en la posada, ¿qué tengo que decirles? Ah, pues verá. Me yubarse, me yuget sao. Woman xianguse agua la ya. Está todo limpio, no hay moscas. Contamos bonitos relatos. Bueno, pasen. Vamos a empezar. Me yubarse. Me yubarse. Me yuget sao. Me yuget sao. Woman xiang guse. Woman xiang guse. 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 Agua. Agua. La ya. La ya. Agua. La ya. ¿Qué podría hacer? Si entrase la primera mula, la seguirían todas las demás. Y una vez en el establo, nadie la sacaría de allí. No puedo llevarlas a la puerta. Diablo extranjero. Me yubetao, me yugat. Me alegro mucho que no tenga moscas, pero... Habla mi idioma, es maravilloso. ¿Maravilloso? Quizá lo sea para usted. ¿Y dónde está la Xin Chen Fu, por favor? Está algo más abajo. Pero dígame, ¿por qué corrieron esos hombres? Será porque nunca han visto a una persona blanca especialmente arrebatándole sus mulas. Ay, no podría decirles que no hay nada que temer. Solo si fuese verdad. Claro que lo es. La señora Lawson, dueña del albergue, es misionera. La más temible clase de diablos extranjeros. Bienvenido a Wan Cheng, capitán Lin Nan. Como representante del gobierno, es un honor recibir su visita. Siéntese. En el futuro se verá usted honrado por otro representante, Xian Chan. China será muy pronto una nación, no un grupo de débiles provincias limitadas a sus propios recursos. Pertenece usted al servicio secreto, capitán, de acuerdo con sus credenciales. Por lo tanto, le pregunto, ¿viene usted a enterarme o a enterarse de algo secreto? Verá, primeramente he venido a observar. El gobierno desea saber más acerca de esta aislada región, de su terreno, de sus habitantes, de sus problemas. Su terreno es montañoso, sus habitantes campesinos, y su problema el mismo de siempre, subsistir. Continúe. Traigo instrucciones concretas en algunas aisladas regiones de China. Las leyes sobre impuestos, inscripciones demográficas y...
la prohibición de vendar los pies a las mujeres no se cumplen con la debida rigurosidad. Lo del vendaje es una costumbre antiquísima. Habrá personas que jamás obedecerán tal ley. Usted debe nombrar a un inspector que se encargue del asunto. Eso es parte del programa para declarar la igualdad de derechos para la mujer. ¿La igualdad de la mujer? Eso es muy divertido. Al gobierno le interesa saber cómo se portan las autoridades. La eficiencia en su cometido, trato que dan a los presos, forma de las ejecuciones y su corrupción. O por el contrario, su moralidad. La dignificación de la mujer, la administración de los fondos del gobierno. Incluso la forma de vestir. ¿Quiere que eleve una protesta en su nombre contra esa ley sobre el vendaje de los pies? No se moleste por mí. Es siempre mejor inclinarse a favor del viento. Una tacita de té. Mi visita no será muy larga. Para mí resultará corta. Me temo que nos va a encontrar muy atrasados. Como usted dijo, esta provincia está aislada del resto del mundo. No tan aislada que las misioneras no hayan podido llegar hasta aquí. Mis buleros fueron llevados a un albergue que regentan esas mujeres. ¿Usted no hace objeciones a la presencia de extranjeros en su ciudad? ¿Qué es un extranjero, capitán? ¿Cómo se describiría usted a sí mismo? Mi corazón y mi cerebro son chinos. Solo mi sangre tiene mezcla. Si he ofendido a mi huésped en mi casa, no podré perdonármelo nunca. Lo que me ofende es la mezcla de mi sangre. Creo que China debe ser para los chinos. Yo no puedo hablar por toda China, sino solo por esta provincia. Pobre y débil como es, confío en que podrá soportar muchas cosas. Nuevas leyes, la dignificación, incluso a dos mujeres extranjeras excéntricas. Señora Lawson. Bueno, pesa algo, ¿y qué? Y esta mañana una bala de él. Sí, y mañana me ocuparé del decorado y después de los balcones. Es usted mi auxiliar y no mi niñera. Pero yo no ayudo en lo esencial. Todavía no puedo contar relatos en chino. En cambio, usted puede hacerlo mientras yo hago esas cosas. Si no, ¿para qué he venido? Ha venido porque la necesito. Ya sé que soy una mujer muy vieja, pero todavía tengo que dar mucha guerra, hijita. Comen como hambrientos, les gusta la comida. Ahora es necesario que les guste mi relato. Red, es una orden. Bethlehem Jesus to Shrita Na I Tien Tien Shan Chu Tien La I Ke Sing Sir Ke Sing Ba Di Ke Sung Ming Ren Ling Tao Ju Di Desde aquí lo veo, están escuchando. Herod King. El criado del mandarín de Shinshan. ¿Qué cree usted que querrá? Quizá que cerremos esto. Puede que sea la última cena, como la Biblia dice. No preocuparse, quiere que jefe de muleros con equipaje de importante personaje vaya a Xian Shanpu. King Herod Shu. Ye Shu Sai Bethlehem Chung Li Ni Ma Putka Tao Ting Wang Ku Tao La Wi Lai Tao. Ha dicho que importante persona espere el querer oír final historia. De veras, oigan, eso es que todos escuchan. Thank you.
enseguida. Apedrearán a quien vaya por esos pueblos ordenando que se quiten las vendas de los pies las mujeres. No hay quien acepte el cargo de inspector sanitario. Lo he propuesto a los posibles candidatos. Tengo la impresión de que en otros asuntos usted manda en lugar de preguntar. Por su propio interés me gustaría... Shin-chan, ¿está usted bien? Sí, estoy muy bien. ¿Pero quién eres tú? Shin-chan, soy el criado de las mujeres extranjeras. La anciana ha caído desde una gran altura. Shin-chan, por favor, el médico. ¿El médico de Shin-chan? ¿Mi doctor? ¿No cree que debería ir yo también? Por eso del problema del lenguaje. Ah, tal vez sea lo mejor. Dos mujeres en una tierra extraña. Llama al doctor. Y cuando tú me llames, Señor, compareceré ante ti. Y en la hora de mi muerte no temeré porque estarás conmigo. Tu clemencia y tu piedad me confortarán. Porque tú has llamado a tu lado mi alma. Pasarán años antes de poder contar en chino la historia sagrada. No se apure. Hasta usted poder, lo hacenlo. Ay, ya, usted no es creyente. Eso no importa. Hacen historias muy bonitas. Sin querer preocuparse, hágalo por comida. Dos días más y se acabó. Se la entrego en el momento que llegó. Gracias. Por favor, no se vaya. No creen en nuestro albergue. Accedieron tan solo y a la fuerza, por respeto a la señora Lawson y a su vasta experiencia en China, sin ella u otra persona de igual título. El proyecto no es posible. Nuestro consejo es abandonarlo y venirse a Shenzhen. En agradecimiento por su ayuda, le pagaremos a usted el viaje de regreso a Londres, pero... Con ese dinero yo sostendría el albergue. ¿Por qué no quieren dármelo? Ya le dan sus razones. Sí. Una razón, y siempre la misma. Que no tengo título. Que era una criada en Inglaterra, eso quieren decir. También dijeron que no llegaría hasta aquí. Y aquí estoy y seguiré aunque ellos digan que no. Yo regreso a Shenzhen por la mañana. Con gusto cuidaría de usted en el viaje. Sepa que no me iré. Está enfadada y desilusionada. Esto es comprensible. Pero vea la realidad. No puede quedarse. Yo iré a ver a los tenderos. Le suplicaré. No la concederán, creo. No volverá a abrir el albergue. No tiene a mí. No tiene dinero. No conoce el idioma. Usted está en la parte más aislada de un país en pleno periodo de violentos conflictos, de un lado y de otro. Esta no es su patria, no son sus problemas. Usted es blanca y no debería estar en China. ¿Cómo puede decir eso si es usted blanco? Yo soy mestizo. En su mundo podría ser un ciudadano de segunda clase. Escogí China porque aquí podría servir para algo. Pues a eso vine yo aquí, a servir para algo. ¿Cómo? ¿Convenciendo a la gente para que crea en lo que usted cree? ¿Salvando almas que no quieren ser salvadas? ¿Que dirán que sí a todo por un puñado más de arroz? ¿Y que se reirán cuando se lo hayan comido? Oh, andar por ese camino es como andar por las sombras. Los peligros que la rodean sí son realidades.
váyase ahora, mientras pueda hacerlo. Vuélvase a Inglaterra antes de que sea tarde. Si yo creo que Dios me necesita en China, es aquí donde debo estar. En tal caso, debo dejarla en sus manos, puesto que no necesita mi ayuda. Capitán Lin, me tendrá usted por testaruda, pero no soy desagradecida. Aprecio muchísimo su gesto. Es usted muy bueno. Si yo fuera bueno, como dice, la hubiera ordenado salir de Vincennes. Pero como no estoy obsesionado en salvar almas o vidas, usted lo pasa bien. Un feliz viaje y que regrese pronto. Será un honor, Shin-chan. Me han dicho que no consiguió persuadir a la mujer extranjera para que se marchara. Es una joven bastante insensata. Sí. Si no quiso atender sus consejos, debe serlo. Cuando se vaya, será un acto de caridad ayudarla, Shin-chan. Sí, ese es su deseo, pero también es muy posible que ella no quiera irse. Se irá. Todas esas buenas almas acaban por marcharse. ¿Cuánto envidio a la juventud china? Y cuánto lamento haber nacido tan pronto y no poder sentirme tan seguro de todo. Y yo siento también tener que informar a mis superiores que la ley contra el vendaje de pies en las mujeres no ha sido acatada en el distrito de Vincennes. Sí, perdóneme, pero sí ha sido acatada. En la ciudad quizá, pero ¿y en los demás pueblos, Shin-chan? ¿Y cómo hacerlo? Este es mi primer inspector sanitario. Los números 2 y 3 todavía no se han levantado del lecho. Mis superiores comprenderán sus dificultades, pero reducirán la subvención que le envían hasta que la ley sea obedecida. Yo nombraría al inspector número 4, y si es necesario, el quinto y el sexto. Créanme, ni aquí voy a nombrar. A mis hombres no es que les asuste ese trabajo, es que no les gusta. Dicen que no es cosa de hombres inspeccionar los pies de las mujeres. Pues, nombre a una mujer. Hay que resolver el problema, Shin-chan, y me alegraría mucho saber que lo ha resuelto. Tiene usted alegrarse, capitán, porque acabo de resolverlo. Le felicito. Sus palabras colman de alegría mi espíritu. No准把女孩子的脚缠小了，三十以下的女人缠脚的，把脚放了。 Mandarín dice que Capitán Lin pidió ayuda para usted. Así él le ofrece trabajo, inspector sanitario. ¿Inspector sanitario? Toca. Inspector visitará el distrito. El pueblo no atará los pies a las niñas para hacerlos más pequeños. Si mujeres de menos de 30 años, quitar vendas. No me parece mal esa idea. Supongo que usted me acompañará hasta que yo pueda hablar más chino. Pero nos escuchará la gente. El mandar soldados, tener que escuchar. Pregúntele cuánto me pagará por ello. ¿Qué ha dicho? El decir que quizá pagará o quizá no merezca pagar nada. Cuando regresar de primer pueblo hablará, mandarín decidirá. Conteste pronto, ha dicho. Él no necesitarla, hacer oferta por bondad. Muy amable. Él y el capitán. Sí, eso es ya. A lo mejor puedo poner el albergue en marcha. Acepto el cargo. Dígaselo y dele las gracias. Dígales que la ley no es mala, que...
muy bueno. Diga a las mujeres que hablo para ellas. La ley es buena para ellas y sus hijos. Es una pena que cogen por venderles los pies. Si el mandarín sabía que el pueblo estaba en contra de esta ley, ¿por qué no me lo avisó? A él necesitar inspector sin pasarle algo a usted, mandarín que perder. Es que no hay una madre. Es que no hay una madre en Pechú que quiera tanto a su hijita para dejar que le desate los pies. Oh, señora, dice querer desatar sus pies. No, no, el dolor la mataría. No podría andar. Ha tenido vendados los pies mucho tiempo. Dígale que la ley es para las niñas y las jóvenes. No. 这个命令是对你们小孩子说的。Ella dice que le quita vendas, que mujeres jóvenes vean que ya pensar más en niñas que propias madres. Hágalo o lo hará ella misma. No puedo. Quiere quitar vendas a su niña. Traiga. Eso está bien. No te asustes. Estará enseguida. Si Dios hubiese querido que las niñas tuvieran los pies en forma tan horrible, los hubiese hecho así, ¿verdad? Servirá. El padre ordenará vendar otra vez. Mírele los pies. Míreselos. Tenga esto. Si quiere vendárselos otra vez, hágalo usted. Pero aguante sus llantos. No su mujer. Usted. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? No lo sé. Quizá mujeres quieren quitar que venga. Mandarín estar satisfecho con nueva servidora. Haberlo hecho bien. En recompensa, hacerle inspector sanitario oficial. También enviarla con mensajes suyos a otros pueblos para que no venden pies allí. Además de este grande honor, darle un caballo para sus viajes y un yuan de sueldo mensual. Yo no estoy en Banchén para ser su inspector sanitario. Que es el mandarín. Sino para abrir el albergue. Quiero que me consiga un crédito con los vendedores. Y que sepa además que cuando lleve sus mensajes a los pueblos, les hablaré también de mis propias creencias religiosas. Y solo con esta sinceridad puedo actuar en esto. Aunque él ni fue sincero ni bondadoso al ofrecerme ese trabajo. Mandarín conforme con lo que pedí y perdona la forma de hablarle por esta vez, que en mundos de gentes miedosas le gusta el valor donde esté, aunque sea rudo y en una mujer. Estoy a las órdenes del mandarín.
vinieron años de muchísimo trabajo, pero de muchas satisfacciones. Pronto, todas las caravanas y muleros que circulaban por las viejas rutas conocieron y disfrutaron el albergue de la Sexta Felicidad. Pero mis felicidades eran tantas que no podrían contarse. La de ser ya casi una de ellas. Me llamaban por mi nuevo nombre, Jenai, es decir, la que ama a sus semejantes. La de haber aprendido su idioma. La de ser capaz de hablar a las gentes en el mercado. A mis amigos, los campesinos. Y a mis amigos, los de los pueblecitos de las montañas. La felicidad de ver sucederse las estaciones del año con su eterno girar. Desde otoño a invierno. De invierno a primavera. La felicidad de comenzar nuevas cosas que cada año traían una cosecha de venturas. La felicidad que Dios me dejaba saborear de enseñar a los niños. Ya está. Ahora aprenderemos una canción que yo sabía cuando era niña que dice: había un viejecito que sabía tocar. Había un viejecito que sabía tocar. Una marcha preciosa con un tambor. Buenos días, Jenai. Buenos días. ¿Cómo se encuentra, Xianxiang? Bastante bien, Jenai. Buenos días. Buenos días, Xianxiang. Qué maravilla de pintura, Xianxiang. Requiere paciencia. Una virtud que realmente necesito. Es que los recientes emisarios del gobierno le han molestado. Estoy acostumbrado a recibir a esos emisarios. Incluso quieren ponerme un nuevo uniforme. Pero no, Jenai. La causa de mi preocupación la tengo ante mí. Es usted. Siéntese. Usted tiene gran importancia en todo el distrito. Y con mucha razón. Su nombre es tan conocido como el mío. Es usted amada por el pueblo algo más que yo. No, eso me tiene contento. Un Xianxiang debe ser obedecido y temido, no amado. Usted es acreedor a todo. No me haga cumplidos, no me envuelva, no sea tan... tan china, Jenai. Perdone, pero es verdad. Es usted amada por el pueblo, como decía, pero mis oficiales no la quieren mucho. Raro es el día que no recibo alguna queja. El encargado de carreteras dice que incita usted a sus trabajadores a que pidan más salario. Y en la prisión también se quejan de sus investigaciones sobre el trato que se da a los presos. En fin, en todas partes me dicen que es usted una mujer entrometida. Probablemente lo soy, Xianxiang. Pero debemos meternos con las cosas malas si queremos hacerlas buenas. Eso es lo que yo les digo. Si cumplís con vuestro deber, ¿por qué os molesta que ella se preocupe? ¿A usted no le parece mal? Claro que no. Métase con ellos lo que quiera. Acóselos. Hágales mil preguntas. Me da igual. Pero, por favor, dejen en paz a las mujeres de mi casa. Oh. Exactamente. ¿No les ha dicho usted que ningún ser humano debe estar sometido a la voluntad de otro? ¿Y no les dice también que obedecer a un hombre ciegamente está anticuado? ¿Y no las ha enseñado a leer para decirme que no es verdad? ¿A dónde vamos a llegar? ¿No quiere convertirlas con himnos que cantan Yanmi Shen Chan Fu? No, yo no he tratado de convertirlas. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hace? Me sorprende que no haya intentado ya convertirme a mí. Yo podré ser una mujer entrometida, Shen Chan, pero no insensata, de ningún modo. Sé muy bien a quién tengo que respetar. Xianxiang. Xianxiang, el jefe de la guardia de la prisión desea verle. Es muy urgente. ¿Qué sucede? ¿Dónde está el director de la cárcel? No lo he encontrado en todo Wancheng, Xianxiang. Pues, ¿qué pasa? Los presos se han alborotado. Están como locos. ¿Abro fuego sobre ellos desde las murallas? Quizás sea mejor no hacerles ningún caso.
acabarán por tener hambre y entrarán en razón. Claro que me pueden destrozar la cárcel. El director dijo que si ocurría algo, se disparase sobre ellos. La obligación del director es cuidar de sus presos, no ordenar su muerte. ¿Es que ese hombre no puede presentarse allí y convencernos? ¿O es que tiene miedo? No está bien que les ponga ese peligro. Yo no le ordenaría ir allí a morir, Jenai. En ese estado, los presos matarían a cualquiera que intentase razonar con ellos. Pero el deber del jefe de la guardia es restaurar el orden, no matar a la gente. Que vaya quien quiera. Yo no voy. El motín no es culpa mía. Yo no soy responsable de ello. Usted es responsable del orden de la prisión. Creo que dice por todos los sitios que tiene un dios que la protege de todo mal. En la prisión lo hemos oído. Bien, yo no tengo ese dios. Vaya usted. Seguramente no la podrán matar. Oiga, lo que mi fe promete es la salvación del alma, no la del cuerpo. Con su permiso. Siencha, yo iré a la cárcel y probaré. Tengo muchos presos, pero solo un inspector sanitario. ¿Voy a perder sus servicios porque usted quiera salvar el nombre de su religión? Si no doy pruebas de fortaleza, ¿de qué me sirve predicarla? No entre usted, Jenai. Admita que tiene miedo. Sí, lo tengo, pero... Abra la puerta. Mi nombre es Jenai. Vengo a hablar con... ¡No, es Jenai! ¡La que trata de ayudar al pueblo! Jenai. Dame ese hacha. Siéntate junto a la pared. Estás cansado. Descansa. Los heridos. Traed los heridos a la sombra. Designad a uno que hable por todos. Sí. Sí. Poneos todos en línea. Allí. Me han designado a mí. ¿Quién es usted? Mi nombre, Lee. Llevo detrás de estos muros 8 años. ¿Qué hacía antes? Era maestro. ¿Por qué ha empezado el motín? Porque tenemos hambre. ¿No comen bastante? Ni lo necesario. El director se queda con nuestra comida. La vende. ¿Qué hacen durante el día? Nos sentamos, o nos paseamos, o nos peleamos. Nos gustaría trabajar, pero con este director ni siquiera somos hombres. Diga a todos que esto cambiará. Yo hablaré a Xian Chang. Les prometo que cambiará. Thank you.
muchos años desde que tomamos el té juntos en mi humilde casa. Fue un honor, Xianchan. Xianchan. Dije que no nos molestasen. Sí, Xianchan. Dije a Jinai que viera los dos. ¿Y ha regresado? ¿Sin daño? Sí, Xianchan. Pero enfadada, muy enfadada. Mi inspector sanitario me perdonará la interrupción. Que pase, Jinai. Excepcional nombre, Jinai, la que ama a sus semejantes. En Bancheng, hasta el inspector sanitario es excepcional. Xianchan, lo que pasa en esa prisión es muy desagradable. Sí, ella aún está aquí. Y si lo estoy, es gracias a usted. ¿Es que no se acuerda? Cuando se fue, encargó a Xianchan que me ayudase. Que la ayudase a marchar. ¿Ayudarme a marchar? Ah, tal vez no entendí bien. Tampoco entendí yo bien hace unos momentos. Dijo que no había ya extranjeros en Banchen. Y no los hay. Yo soy ciudadana china. ¿Ha renunciado a su nacionalidad? Ya le dije que yo pertenecía a esto. Y el gobierno debe considerarlo así cuando me han aceptado. Ya lo ve, capitán. Estaba equivocado. Nuestro amigo es ya coronel. Aunque siga tan equivocado como antes. ¿Puedo hablarle ahora de la prisión? Siéntese, Jinai. Lamento informar que ha habido un motín. El motín se acabó, Xianchan, pero no la miseria que lo ha causado. Primero, los presos están hambrientos. El director se queda con la consignación. Será juzgado y castigado severamente. Nombraremos enseguida un nuevo director, pero quizá como representante del gobierno quiera usted intervenir en este caso. No hace falta. La justicia no puede estar en mejores manos. Xianchan. Para ellos es tan importante la comida como la necesidad de trabajar. Al salir de la cárcel me llegué a una granja cercana. Si trabajasen en ella, el granjero se compromete a pagarles con comida. Así se distraerían y conseguirían una mejora en su alimentación. Concedido el permiso. Hay otra cosa más. Durante el motín, la prisión ha sufrido daños. Habrá que repararlos. La subvención para reparaciones en la cárcel está toda agotada. ¿Podría obtenerse más? Ahora no. Se necesita el dinero para cosas más importantes. Pues, ¿qué puede haber más importante? La guerra. Estamos esperando un ataque japonés. Una guerra. Pero si así fuese, ¿por qué iban a atacar en esta región tan pobre, tan aislada? Hotelera, inspectora sanitaria, reformadora de cárceles y ahora experta militar. Cuidado, coronel. En nadie confían más los habitantes de los poblados chinos que en Jinai. ¿Podría usted necesitarla para enviar sus órdenes para los nuevos impuestos, la ayuda al ejército? Sí, quiero enviarles un mensaje. Cuando lleguen los invasores, no seremos pacientes como en otro tiempo. Tenemos que luchar. Cada hombre debe pelear. Debe matar. No puedo llevar ese mensaje. Para mí, matar es un pecado mortal. Si es ciudadana china, tendrá que obedecer sus leyes. Cuando las leyes de China se enfrenten con las leyes de mi fe, yo sé a quién he de obedecer. Pues la noche en que el niño Jesús nació en aquel establo de Belén, muchos vinieron a adorarle a él y también a su madre, la Virgen María. Había tres hombres poderosos, entre ellos llamados magos, que le llevaron muchos regalos. Y había otro, un hombre maravilloso, capitán de barco llamado Noé. Venía a visitar a Jesús. Su barco se llamaba el Arca de Noé. Al niño Jesús le gustaba Noé porque era un buen hombre. Y especialmente por el trato a los animales que solía transportar en su arca. Este hombre, Noé... Este hombre Noé había nacido mucho antes que Jesús el Señor. Entonces los hombres vivían muchísimos años. No hay nadie que pueda afirmar que Noé no viniera a visitar a Jesús al establo de Belén. ¿Puedo hablar con usted un momento? Sí. Si no quiere llevar las nuevas órdenes por la provincia, lo haré yo.
¿No le molestará que vaya acompañándola en su próximo viaje? No. ¿Ni presentarme a los jefes de los pueblos? Mañana, tan pronto amanezca, pienso marchar. Pero antes me detendré en la cárcel. ¿Le parece a usted bien? Perfectamente. Allí nos veremos. Yo siempre le tuve a usted por un amigo. Sé que tenemos diferentes puntos de vista, pero... pero no puedo comprender por qué estaba tan hostil en el Sienchenfu. No tengo hostilidad alguna contra usted. Tengo pocos sentimientos personales. Hablé con Xian Chan y con el nuevo director nombrado todo irá mejor. Trabajaréis el campo aquí cercano que utilizaréis en beneficio vuestro. No es mucho, pero algo hemos conseguido. Muchas gracias, Yenai. Te lo agradecemos. Esa ha sido una gran oportunidad para que se convirtiera. ¿No se ha olvidado de su trabajo misional? ¿Cree que consiste en eso? ¿En coleccionar convertidos como un niño colecciona cromos? ¿Es quizá algo más? Para mí es procurar que cada persona sea digna. Aunque crea en Cristo, en Buda o en nadie como usted, coronel. Yo creo en China y en su destino. Y yo amo a China tal como es. ¿Pobre, ignorante y atrasada? No. Pero si su casa está sucia, usted la limpia. Hay que procurar mejorarla. Primero los rincones como esta casa. Si los enemigos planean quemar su casa, ¿habrá que limpiarla o, por el contrario, defenderla? El jefe del lugar dice... que excepto los ciudadanos menores de 5 años, todos conocéis las palabras del primer libro. Así que os traigo el segundo. Es mucho más difícil. Y yo diré a Xian Chang que en Pechu todos los dedos se mueven. Y todos saben leer. Y aquí termina mi cometido. El coronel Lim, jefe de vuestro ejército, os dirigirá unas palabras. Os traigo malas noticias y órdenes quizá más duras. El gobierno cree que nuestro país va a ser atacado por los japoneses. Y como ese ataque pudiera ser aquí, en el norte, queremos preveniroslo. ¿Y por qué va a ser aquí? Este es un pueblo miserable. También mi dedo es el más pequeño. Sin embargo, tiene aplicación si me ataca. Pero será un dedo inútil si me matan. Se está formando un ejército para defender. Para mantenerlo, habéis de dar la mitad de vuestras cosechas. Los hombres útiles deben alistarse en ese ejército. A muchos se les llamará, pero los que queden lucharán igual. Habrá que matar al enemigo, quemar las cosechas y plantarlas de nuevo cuando se haya marchado. Leed esta orden. Yenai. ¿Obedecemos a este hombre? No soy yo quien puede deciros si debéis o no debéis obedecer, pero sí debéis escucharle. Él habla en nombre del gobierno. No le extraña a usted. Recelan terriblemente de los forasteros. En estos 4 poblados, ¿cree que alguien me escuchó? Claro que sí. Y lucharán. El pueblo siempre está dispuesto a pelear. Le agradezco que no les haya influenciado en contra mí. Mi conciencia es mi conciencia. La de ellos, de ellos. Y la de usted es una. Llevamos 3 días esperándote, Yenai. Buen recibimiento. Mira cómo te presentas. ¡Soltadle!
Solo falta la policía, ¿no? Vamos. Estos bandidos son sin duda amigos suyos. ¿Cuántos podrán ser? Unos 20 en total. Es una pequeña partida. Son hombres ignorantes que necesitan ayuda. Uno de ellos está herido. Quiero hacer algo por él. Oka dice que puede permanecer aquí sin peligro si me da su palabra de que olvidará usted haberles visto. Está bien, prometido. Con una condición, que yo vaya con usted a hablarles. 20 bandidos acostumbrados a estas montañas pueden ser excelentes vigías para nosotros. No pierde la oportunidad, ¿verdad? Usted va a lo suyo, Yenai. Yo a lo mío. ¿Estamos? ¡Yenai! Se lo diré a Oka. ¡Oka! ¡Oka! Lo prometió, pero a cambio quiere venir a hablar con tus hombres. Está bien. ¡De acuerdo, coronel! ¡Suba! El gobierno cree que nuestro país va a ser atacado por los japoneses. Si llega el momento, vosotros podéis prestar importantes servicios espiando al enemigo. Si queréis ayudar, se os perdonarán todos vuestros delitos y seréis ciudadanos dignos y honrados. No tendréis necesidad de vivir escondidos en los montes como fieras. Pensad en ello. Podéis sernos de gran ayuda si el ataque comienza por el norte. Es lo que quería deciros. Tu amigo nos echó un buen discurso. Dice que todos podemos ser héroes. Si los japoneses llegan, seremos todos cadáveres. Los buenos y los malos, todos juntos. ¿Crees que podrán curarse, Yenai? No puedo decírtelo con seguridad, pero al menos desinfecté su herida. ¿Por qué no usas tu medicina para curarle? Es un buen hombre. Es un hombre malo, Hoka, igual que tú. Pero usaré mi medicina si prometéis no robar ni matar durante 8 semanas. 4 semanas. Podría matarte y quitarte la medicina. Pues hazlo. Ni robar ni matar en 8 semanas. O dejo que este hombre muera. Está bien. Pero te estás volviendo muy dura, Yenai, como un hombre. Si mi tío Robinson pudiera verme ahora, con mis presos, mis bandidos y usted. ¿Por qué no prefirió tener una vida tranquila entonces? Esposo, hijos, todo eso. Mucha gente hay que tampoco los tiene. Estén donde estén. Yo siempre me tuve por uno de estos. Quizá Oka tenga razón. Soy como un hombre. Hace una noche calurosa. Apetece mucho darse un baño. Está equivocado, Yenai. Es usted muy femenina. Este poblado al que vamos a llegar será nuestra última visita. Mañana por la mañana regresaremos a Manchester. Ese niño hay que taparle. ¿No comprende que se le va a morir si le trata así? Si se muere, ya vendrá otro. Tenemos demasiados. Ya vendrá el más. Cállese. ¿Ha robado usted ese niño? No, no. Es una niña. No vale nada. Me la dio un pordiosero. Esperaba encontrar algún buen corazón lleno de piedad que la recogiese. Me quedaré con ella. La adoptaré. Pero necesito dinero. ¿Cuánto? Yenai. 10 yuan. Yenai, no están hablando en serio. Solo tengo una moneda chiquitita que traje de Inglaterra. ¿Quiere prestarme algún dinero? Para semejante tontería, no. 6 peniques, dinero inglés. No, no cójalos. Si la niña muere, no habrá sacado nada. Es una tontería que no tiene sentido alguno. No puede adoptar a todos los niños abandonados en China. No, solo los que me ofrezcan. ¿Qué piensa hacer con esa criatura? La llamaré 6 peniques. ¿Le gusta?
Le preguntaba que qué va a hacer ahora con ella. ¿Qué sabe usted de niños? ¿Y qué es lo que hay que saber? Si están sucios se les baña y si tienen hambre se les alimenta. Buscaremos una posada para ambas cosas. Yo daré de comer a la nena, Jenai. He hablado de ello con mi esposo. ¿Por qué no nos la deja con nosotros? ¿No tenemos niños? No. ¿No es usted un poco egoísta? Para ella sería mejor que se quedase aquí. Me gusta y quiero llevarla conmigo. ¿Dónde querrán comer, Jenai, usted y su amigo? Jenai y su amigo comerán fuera. Para poder pelearse en paz, como dos amigos. ¿Por qué cree usted que es mejor para seis peniques quedarse con ellos? ¿Supone que alguna vez le molestará tener una madre blanca? ¿O a usted quizá algún día tener una hija china? ¿Cómo se le ocurre eso? Por experiencia. Mi madre era china. Mi padre era danés. Él nos llevó a su patria cuando China le hizo rico. Era una gran novedad al principio tener una mujer china. Hasta que llegaron las molestias, las inconveniencias. Los insultos. Se separaron y él la devolvió a China. Era muy buena, muy sensible. Jamás se recobró del golpe. Él me retuvo allí. Un hombre solo no se arregla. Yo no parecía demasiado chino de niño. Pero luego, a medida que fui creciendo, resultaba un estorbo. Y no quisiera que seis peniques le dijera a usted cosas parecidas a las que yo dije cuando le dejé. ¿Usted ha sufrido, Lee? ¿Cree que yo podría hacer sufrir a un niño? No. Usted quizá no. Pero ¿y si llegara a casarse? Eso no sucederá. Eso ha dicho antes. ¿Por qué está tan segura? No ha amado antes a nadie. Ni yo a nadie, ni nadie a mí. No soy nada atractiva en ese sentido. Jenai, ¿sabe usted que es muy bonita? Eso deberían decírselo a toda mujer por lo menos una vez en la vida. Le agradezco que haya sido usted quien me lo haya dicho. Se hace tarde. Será mejor entrar. Oiga, que su inspector sanitario regresa con una niña. Lo tomará con sal. Siempre queman cohetes cuando regreso a casa. Hola, Jenai. Hola, niño. No le engañe al niño, se han sido buenos. Hemos sido buenos. El ruido la asustó.
Estos son mis niños. Esta es mi niña mayor, Suilan. Y mi niña pequeña, Maida. Y mi niño grande, y mi niño pequeño, Bao Bao. Niños, este es el coronel Lin. Madrecita, olvidaste decir mi nombre. Me llamo igual que usted, Lin. ¿Lin? Sí, sí, le llamamos Lin. Niños, esta pequeñita es vuestra hermana. Se llama Seis Peniques. Ya, podremos con una más, ¿no crees? ¡Qué más da el ruido de cinco que de cuatro! Encontré a Lin poco después de usted marcharse. Y como usted fue mi primer amigo en China, naturalmente le puse ese nombre por usted. ¿No le habrá molestado? No me ha molestado. Y usted le quiso hablar de la dificultad de la crianza de los niños. A ella le gustan las dificultades. Es una mujer muy fuerte. Sí, sí que lo es. Pero también es amable y sincera. Pasa a través de un mundo lleno de maldad y únicamente encuentra niños. Ni complicaciones ni crueldades. Solo seres algo sucios. A quienes limpiar, alimentar y amar. Veo que este viaje ha sido muy provechoso para usted y para Yenai. No sé, en todo caso yo me iré muy pronto. ¿Para regresar? No. ¿Está usted preocupado, coronel? Confundido. Un signo de madurez. En la primera visita no admitía usted equivocaciones. Estaba muy seguro de sí mismo. Así han de pasar las cosas, Siencha. Mi vida está marcada. Una vida marcada es una vida cerrada, amigo. Puede ser tolerable, tal vez, pero nunca vivida. ¿Puedo retirarme, Siencha? Escribe una carta, Yenai. Escribe y dile: el coronel elogia mucho la actuación de mi inspector Sanidad, lo cual me agrada. Dile que venga a cenar con nosotros. La dices también que la envío algo que le tenía preparado como regalo para el día de su cumpleaños. Creo que es la ocasión más apropiada. Shenzhang, are you well? I am well, tax collector. This is our guest, Colonel Lin. Our city is honored, Colonel. The Honorable Foot Inspector. I thought it would give you pleasure if she joined us. Look at the elders. They're stunned. They've never dined here with a lone woman before. Officially, that is. Are you well, Shenzhang? I am well, Jenai, and well pleased. My foot inspector is beautiful. So you see, Jenai, more than one man has told you that. It's the Shenzhang's gift that is beautiful. Yes, that too. I am also well pleased with my own judgment. No disrespect to Shenzhang's gift. It is his foot inspector who is beautiful. You're confusing me. Many people are confused these days. Let us have dinner and wine and music and discuss it further. We will dine. When you left me at the inn, I thought you were angry. You were wrong, Jenna.
Colonel Jenner. Colonel, I'm afraid it is the old China which impresses Jenai. No, I like all of it. I know there are beautiful things in other places, but I couldn't see until I came here. Sometimes I think my life really started in China. Se concentran en diversos puntos de nuestra frontera. La ciudad en peligro. De momento, no. Pero nunca puede saberse por dónde, cuándo se atacarán. Debo marchar. ¿Puedo pedirle un favor? Sí. Estar un momento a solas con Jenai. Váyanse al jardín. Que yo tenía pocos sentimientos personales. Pero es mía de mala persona. Quizás ahora en estos momentos sea peor. Tengo muchos sentimientos personales. Para usted, todos ellos. Lo que deseaba decirle, he procurado callarlo. Tenía miedo de hablar. Pero no puedo marcharme sin que usted lo sepa. No hay nada que no pueda. ¿Le ofendería a usted ser amada por un hombre de otra raza? Sería un honor para mí. Eso me hace sentirme muy feliz. Dejemos así las cosas, Jenai. Hasta que regrese. Thank you.
Más vale que os bajéis de ahí. Pobrecitos. No os mováis. Esperad aquí hasta que vuelva por vosotros. Tenéis algo de comida. Suidán cuida de ellos. Sed valientes. ¡Todo el mundo! ¡Lo manda Cien Chan! ¡A la plaza, vamos! ¿Ha visto a Yang? Pues no sé, Yen Ai, quizá. Cien Chan quiere hablar a todos. Vaya a la plaza. Ciudadanos de Bansheng, los soldados japoneses se acercan a nosotros. Están ya a media jornada de aquí. Hemos de refugiarnos en los montes, en las granjas, en los pueblos pequeños. Mis ayudantes y yo estaremos cerca de Bansheng, vigilando, para enviaros aviso de cuándo podéis regresar a vuestros hogares. Marchad ya, haced cuanto podáis por vuestra ciudad y por vuestros hermanos. Thank you.
¡Marchad cuanto antes! ¡Salid por la puerta oeste! ¡Marchad cuanto antes! ¡Ahora hay tiempo por la puerta oeste! La cárcel ha sido destruida. Muchos murieron. Los supervivientes se han dispersado. Hemos venido a ayudar, a servir para algo. No hay signos del enemigo ni de persona alguna. Los otros siguen buscando, pero la ciudad parece abandonada. Posiblemente hace una semana. Muy bien, adelante. En grupos de 6 con 5 minutos de intervalo. De la orden. Teniente Wan, a sus órdenes. Acompáñenme. Sargento Wu. Sargento Chan. Sargento Fon.
Tantas cosas que decirte y tantas que preguntarte, pero solo se me ocurre una. ¿Sabe andar ya 6 peniques? Sí. Sí. Y dijo ya su primera palabra la semana pasada. ¿Qué dijo? Solo dijo no. ¿Qué hacen? Son los ancianos celebrando el regreso. Estábamos escondidos en las colinas con Xian Chan y te vimos llegar. Yenai, ¿está Xian Chan en el Xian Chan Fu? Sí. Tengo que hablar con él. Y contigo. Xian Chan. Se han encontrado el uno al otro. Esta es una noche feliz por muchas razones. Todos se alegrarán de regresar sin daño de Tenchu gracias a esta joven. Si viera la de huerfanitos que ha atendido allí, 10, 15, he perdido la cuenta. Cuídese de los soldados, yo voy ahora. Yo esperaba que no te fueras tan pronto. Habrá tiempo para todo y para todos. Nuestras tropas están avanzando. El enemigo empieza a retroceder. No, Xian Chan. Se están retirando para unirse a un cuerpo de ejército que acaba de cruzar nuestra frontera. Nos oponemos con todo nuestro esfuerzo. La guerra está ahora empezando. Tendrán que aguantarnos un poco más allá, en Pechu. No, Xian Chan. Deben marchar esta noche con los ancianos hacia la ciudad de Lao. Pero Lao está en otra provincia. Exactamente. Si le capturasen aquí, el enemigo le utilizaría como un gobernador muñeco, dando órdenes a través de usted para que el pueblo obedeciese. Habla como si estuviésemos ya derrotados. La batalla no se ha dado todavía. El enemigo podrá vencernos. Nosotros le sujetaremos en la frontera todo el tiempo que podamos. Pero ellos nos empujarán milla por milla, hasta que rompan impetuosamente por el norte como un río. Hablaré a los ancianos. Están en el templo dando gracias por el feliz regreso. En fin, ya nos sentaremos juntos en cualquier momento. Tú podrías regresar a Pesú, pero Shenzhen es mejor. Allí está el cuartel general y estaré seguro de encontrarte. Podrás encontrarme aquí o en las colinas cercanas. Ese es mi sitio. Los misioneros y extranjeros deberán evacuar esta zona. Pues siendo así, no me afecta esa orden. No soy misionera acreditada y soy ciudadana china, no extranjera. Pero además eso no es verdad, no sabes mentir muy bien. Yenai, prométeme que te irás. Deseo que te alejes de aquí. No desees eso. Ni trates de convencerme en forma alguna, porque no pienso irme. Este es mi pueblo, y yo viviré y moriré con él. Solo quiero que te salves. Tengo miedo por ti. También lo tengo yo por ti. Muchos hablan de morir, pero yo no te querré menos porque te vayas. Nunca dejaré de quererte. Yenai, la vida fue tan buena que nos unió. Dos personas que pensaban poder vivir sin amor. Y esta noche, cuando todo parecía impedirlo, nos vemos de nuevo. ¿Será demasiado pedir a ese Dios al que tú invocas que nos volvamos a encontrar, aunque te quedes aquí? Decide lo que quieras y díselo a Hoka. Estaré en contacto con él. Y ocurra lo que ocurra, te quiero. Mientras tenga vida, te querré siempre.
Brindad conmigo en recuerdo del pasado y sobre todo por China. Dentro de poco abandonaremos nuestra ciudad, quizá por años, tal vez para siempre. Para los que ya somos viejos, será para siempre. Ancianos de Bancheng, os agradezco mucho vuestra ayuda en estos tiempos de prueba. Para nosotros era una sagrada obligación proceder así. En cambio, alguien lo ha tomado sobre sí, no por obligación, sino por amor. Yen Ai, gracias por todos los que no están aquí, por los muertos cuyos hijos cuidas como propios, por los pobres y los enfermos y los afligidos, por todo el pueblo de Bancheng, por el pasado y por el futuro. En honor de tu valor y fortaleza, yo deseo compartir contigo la fe que nos has enseñado. Escribiente, cierre los libros de Bancheng con esta anotación, como signo de respeto hacia esta incomparable mujer cristiana. El Xianchang de Bancheng se convierte al cristianismo. Gracias. Gracias por todo. Por este hermoso rasgo. No puedo hablar. Yen Ai, acepta mi conversión. Se lo ofrezco a nuestro Dios. Con amor. Es hora de marchar, amigos míos. Quédate en el Xianchen Fu unos momentos. Me confortará pensar en ti cuando me aleje. Quizá no volvamos a encontrarnos ya en la tierra. Adiós. ¿Quién hay? Se vayan. Si alguno de nuestros hombres está herido, socorrente. Es toda la comida que he podido reunir. Quisiera teneros aquí, pero es peligroso. Tened cuidado y buena suerte. Gracias, señora. Buena suerte. Buena suerte. Si te hubieses marchado cuando el coronel lo dijo, no tendrías ahora tantos niños. Oh, ¿tienes noticias del coronel Lin? No, hay fuerzas chinas cercanas en Sechao. Puede estar allí, no lo sé. Está muy apegado. Sí que no. Quiero hablar contigo. Vamos a ir. Vamos, iros a jugar.
Aquí estamos nosotros, aquí los japoneses y en medio ese chavo aislado. Solo te resta una cosa y es largarte de aquí ahora que tienes una oportunidad. Eso había pensado para cuando estuvieran tan cerca, pero era antes de tener 50 niños. En fin, no hay sitio para ellos, no puede ser en Pechú. Yo pensé en las cuevas de la montaña, pero hace demasiado frío. Tenemos que quedarnos. Es una locura. Vete ahora, mientras puedas. Lo haría si encontrase alimentos para los niños. Medicamentos, escuelas, todo lo necesario. Al menos el albergue es neutral. Pertenece a una misión. Y no creo que nadie les haga daño. ¿Crees que los japoneses les van a dar de comer? Son seres humanos. Y pudiera ser... No sé. Pasado la noche en vela. Es que no sé qué hacer. Estuve pensando, rezando. Y como si nada, no veo la respuesta. He encendido el fogón. Te traeré un poco de té caliente y quizá... ¡Esperen! ¡Esperen! Su amigo corrió tras los hombres que nos trajeron. Tenían miedo. Todo el camino desde Sechao tuvieron miedo. Sechao. Vienen de Sechao. No había caído. Así es. Pero nuestra misión nos sacó. Somos de la misión de huérfanos. Comprendo. ¿Y a quién vienen buscando? ¿Lo sabe quizá? A usted. Si su nombre es Yenai. Tengo una carta para usted de nuestra misión. Mi nombre es Timothy. No pude alcanzarlos. Debe haber casi 50 niños. Oli, aquí está la respuesta. Es de la misión de Sechao. Por ahora no dejan el hospital, pero tienen una casa preparada para la evacuación de los niños con escuela y con todo. Y admiten a los nuestros. Lo único que tenemos que hacer es llevarlos a la misión de Xi'an para el 12 de noviembre. Los camiones del ejército les llevarán... No, los camiones del ejército que habrán de llevarles saldrán esa fecha. Faltan 3 semanas para ese día. Y para llegar allí tardamos una por la carretera de Honan. Los niños serán recogidos en Xi'an y harán el resto de su viaje con el jefe de la misión central, Dr. Robinson. Dr. Robinson. ¡Niño! ¡Daos prisa, muchachos! ¡Quitaos rápidamente el uniforme! ¡Ahí viene, coronel! No están allí. No queda nadie en Panchen, solo algunos ancianos. ¿Y a dónde se ha ido? ¿Te han dicho algo? A Xi'an, con los niños y Lee. Van por la carretera Honan. ¿Carretera Honan? Los japoneses preparan una emboscada en la carretera Honan. A 60 kilómetros al sur de Panchen. ¿Cuándo salió ella? Ayer por la tarde. Y a pie. ¿A pie? Con 20 niños para ir despacio. Con 100 niños para ir más despacio. Con 100 niños. Yenai! Yenai!
llegar a tiempo. Jenai, ibas a caer en una emboscada enemiga. Pero tengo que llevar a estos niños a Xi'an. No puedo dejarlos allí. No saldría ninguno vivo del invierno. Pero esa emboscada... Puedo pasarlos por las montañas. Será largo, pero es el único camino. Es el doble de largo. Terriblemente peligroso e imposible para ti sola. A pie y con 100 niños. Yo no puedo ir contigo. Tengo órdenes de comenzar la resistencia aquí con los campesinos y soldados que quedan. Aunque pudieras acompañarme, solo aumentarías los peligros. Tú eres militar. Y si nos cogen, no tenemos nada que ocultar. Puedo explicar quiénes somos si y es que vamos. Te dan tiempo a explicarte. Si no ocurre nada por el camino. No, esto estaba preparado para ti. Lee, creo que el señor quiso que yo viniera a China para salvar a estos niños. Caminos más ocultos y evita las carreteras. He señalado las distancias que debe recorrer cada día para llegar a Xi'an a tiempo. Cuando hayas llegado, dilo en el cuartel general y ellos harán que llegue el mensaje tuyo hasta estas montañas. Entonces, ¿no vas a pedirme que me quede en Xi'an o que vaya a un sitio más seguro con los niños? Te conozco lo suficiente para eso y te quiero demasiado. Sé que volverás si puedes. En su día se lo daré a nuestro hijo mayor. Debes marchar antes de que anochezca. Lleva 6 peniques. Temía que los mayores se cansaran antes. Andan por ahí jugando. Está bien que tengan tan buen ánimo. Desde luego. Y quiera Dios que lo conserven mucho tiempo. Quedan provisiones para 3 días. Aquí hay un poblado que conozco. La gente nos ayudará. Tardaremos en llegar unos 2 días. Nos detenemos aquí para descansar. Continuemos un poco mientras haya luz para seguir.
No lo tomes deprisa. ¿Qué me das? You two share it. There. Now you share it with her. You go over there. Poco alimento tiene esta sopa. Sí. Está caliente. Les llenará el estómago para que puedan dormir. ¿Y cuando despierten? Tomaría 10 raciones. Tú come y no hables tanto. Buscaré un sitio para vadear el río. Niños, venid aquí. Mucho cuidado. Venid, vamos hacia allá. Podríamos pasar al otro lado del río. Luego encenderíamos un buen fuego. Jenny, tengo algunas cuerdas y las mantas. ¿Sabéis cuál es el sonido más frío del mundo? Es el castañeteo de dientes. Y es lo que se oye ahora. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Venid todos acá. Cantaremos una canción mientras nos secamos. Quítate la chaqueta. Así, muy bien. A ver si os acordáis de esta canción. Vamos, agrupaos, comencemos a cantar. Old man, he played one, he played knick-knack from my drum. Knick-knack, handy-clack, give a dog a bone. This old man came from knick-knack. What? Qué silencio. Demasiado. Hasta en los niños.
niños! ¡Corred! ¡Bajo los árboles! ¡Deprisa! Con todos estos niños. Estoy tratando de llegar a Seattle. Llevamos andando muchos días y los niños están hambrientos. Muchachos, dad de comer a estos niños. Muchísimas gracias. ¿Cree usted que esos aviones volverán? No lo sé. Para mí eran de reconocimiento. También nos escondimos. Ayer vimos soldados japoneses en esos bosques hacia donde van ustedes. Son peligrosos. Pueden ser muchos. Es que no hay otro camino para ir. Me gustaría ayudarles, pero hay orden de ir hacia el norte. Al norte, van cerca de Banchen. No lo sabemos. Sí, llega cerca de Banchen y encuentra un hombre llamado Lee. El coronel Lee querrá darle un recado mío. Dígale que encontró una mujer con 100 niños, solo a unos 6 días de Río Amarillo. Y que se cuide mucho, que procure vivir. Qué tranquilidad verlos comer. ¿Por qué no tomas algo, Yelai? Bebe esto. Uno de los soldados me dio un poco de ti. Este bosque nos va a hacer perder mucho tiempo. Sin caminos, los chicos desperdigados. Me dio un trozo de tiza otro de los soldados. ¿Y para qué quieres eso? Yelai, yo iré delante de vosotros, en descubierta. ¿Y si encontramos algún peligro? Marcaré los árboles con esta tiza como una señal. Y los niños podrán buscarla como un juego. Les haría ir más deprisa. Lee, es mejor estar juntos. No me gusta que vaya solo. Solo acompañado será lo que el destino quiera, malo o bueno. Os estaré esperando a la salida del bosque. Madrecita, estás preocupada, ¿verdad? Estoy cansada, Suila. Debemos dormir. Madre, llegaremos a tiempo para coger los camiones del día 12. Pues claro que llegaremos a tiempo. Tenemos que llegar. Madrecita, cuando nos lleves a Sian, ¿tú te volverás luego a Banchen? Madrecita, ya no te volveré a ver más. Suila. Suila. Tú y Lin y los tres chiquitines sois míos, sois mi familia. Estaremos siempre juntos, te lo prometo. Me iré por poco tiempo y volveré. Mientras iréis a la escuela. Y yo me sentiré orgullosa. Luego viviremos juntos. Sí, todos juntos.
yo cuidaré de los pequeños. Hasta que tú vuelvas con nosotros. Mamaita. Pero tú regresarás, ¿verdad? Sí. Madre. Tú volverás. Volverás. Sentaos, niños. No hagáis ruido. Sentaos. No os mováis hasta que yo vuelva. Estáos muy callados. Suilan, quédate y vigílales. Timothy. Timothy, ven conmigo. Si guardas mis mandamientos, gozarás de mi perdón. Porque yo guardé los mandamientos de mi Padre y gocé de su presencia. Todas estas cosas os las he dicho para que mi fe quede siempre con vosotros y disfrutéis de la gloria del Señor. Dije en mis mandamientos, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Un gran amor tuvo a su prójimo. Este hombre que dio su vida por la de sus amigos. ¿Cuánto falta todavía para llegar? No podemos parar. Ni quedarnos aquí. Sé que estáis cansados y hambrientos. Pero esa es la última montaña que hemos de cruzar. Pronto veremos el río amarillo. Y enseguida estamos en Siang. Imaginaos ahora lo contento que estará Lee cuando nos vea desde el cielo.
seamos valientes. Ya nos queda poco. Ánimo. Vamos, hijitos. En marcha. ¿Alguna noticia? No, doctor. Pero hoy es 12 de noviembre y los camiones siguen parados. Tenemos que marchar. No podemos irnos sin esos niños desechados. El mensaje que recibió usted enviado por el coronel Lin decía que tardarían solo 6 días. De eso hace casi 2 semanas. Las montañas por donde vienen están controladas por el enemigo y no podrán pasarlas. Lo sé, pero... Le digo que prácticamente no tienen posibilidad de llegar. Sí, lo sé. Toda la ciudad lo sabe. Por eso estamos todos rezando día y noche por esos niños. Y seguiremos rezando y esperando. Lo siento, doctor, pero...
son los niños del norte. Les estábamos esperando. Fue un viaje largo. Lamento el retraso. ¿Retraso? Doctor Robinson, no se acuerda de mí. Mi nombre era antes Gladys Aylward. Sí, claro que me acuerdo. Gladys Aylward. Que no tenía títulos para venir a China. Vendrá a la residencia de los niños. No encontraremos otra con mejores títulos. Gracias, pero yo regreso a Bencheng. Me están esperando.